Saludamos a Rafael Gentili, legislador porteño por la Izquierda Democrática. Tenemos varios temas para consultarlo. Rafael, Toti Pazman y equipo, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, ustedes chicos, buen día. Bien, bueno, Rafael, contanos esto que hoy alteró a todos los porteños de multas de tránsito que pueden llegar a costar hasta 20 lucas, 20 mil pesos. Sí, ese es lo máximo para una infracción muy grave, como es andar en un límite de velocidad de 60 a más de 140 kilómetros por hora, ¿no? No es lo que la mayoría va a pagar. Estamos hablando de un caso de una falta gravísima, ¿no? Pero estar andando en la ciudad de más de 140 kilómetros por hora, ¿no? Lo que hicimos fue una actualización del código de faltas en general, ¿no? Había muchas modificaciones parciales y lo que se hizo fue unificar el texto y cambiar la referencia de unidades fijas, asimilándolo a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que la unidad fija tenga una equivalencia con el valor de la nafta, como una manera de que se actualicen automáticamente las multas, ¿no? Y Gentili, ahora está bien, esa es gravísima. Contame cuál es el estándar, el básico, si te excedes en velocidad. Por ejemplo, decías una calle que puedes ir, una avenida que puedes ir a 60, vas a 70 o 75, ¿cuánto es lo que tenés que pagar por esa infracción? Mira, eso siempre muchas veces tiene que ver con los antecedentes del infractor, ¿no? Y además acá vos tenés el sistema también de scoring que sigue funcionando también, ¿no? Pero más o menos eran 500 pesos una multa por exceso de velocidad. Y después tenés el pago voluntario y esas cosas. Se aumentó, pero bueno, tampoco se llegó a una cifra imposible. Pero además, esa es una parte del código. Ahí tenés muchas otras faltas. Están las obras ilegales. Están los que venden alimentos sin cumplir las normas aromatológicas. En fin, vos, con la falta contempla muchas situaciones, publicidad en la vía pública, y está bien que el Estado persiga esas infracciones y las castigue, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo. Una norma que en realidad tenía un consenso amplio, pero bueno, después tiene que ver con las particularidades de algunos bloques y los intereses que defienden a veces, que tiene que ver con el transporte de pasajeros, ¿no? O sea, seguro que sí. Gentili, lo aprovecho, dos preguntitas cortitas y al pie más. El estacionamiento medido, ¿cómo va a ser en la ciudad? Mira, no se sabe, está previsto que se trate el 5, lo que está proponiendo el PRO es una barbaridad. Es que el 50% de las calles de la ciudad de Buenos Aires tengan estacionamiento medido, incluso en algunas zonas hasta que los propios residentes paguen por ese estacionamiento. Vos hoy tenés 8.000, para darte una idea, vos tenés 8.000 plazas, que se le llaman 8.000 lugares con estacionamiento medido, y va a pasar a haber 120.000 lugares de estacionamiento medido. Es una barbaridad de nuestro punto de vista. Que bueno, está previsto que se trate el jueves que viene, veremos... ¿Cómo tendría que ser para vos este proyecto? Nosotros presentamos un proyecto de minoría para que el servicio sea asumido por el Estado y para que se cree una empresa estatal como AUSA, que es una empresa privada, pero de control estatal, para gestionar el servicio, reducido a las 8.000 plazas que hay ahora, más Puerto Madero. Sí. Eso lo estamos planteando. Está bien, solo agregar Puerto Madero y no otras avenidas como Libertador, Rivadavia. No, vos tenés que las avenidas, rigen las normas de prohibición de estacionar, entonces hay unas zonas que no hay parquímetro, pues no se puede estacionar. Sí. ¿Ah? Pues hoy tenés el macrocentro, que terminan siendo 8.000 plazas de estacionamiento. En algunas zonas, muchas calles de macrocentro, por ejemplo, el centro propiamente dicho, que hoy se peatonalizó, no se puede entrar, ¿tá? Entonces no se puede ni circular con el auto y entonces tampoco se puede estacionar. Entonces, conservar estos 8.000 plazas y extenderlo a Puerto Madero, porque reconocemos que en Puerto Madero hay un problema serio en el estacionamiento. Entonces hay que, regulándolo, se lo puede controlar un poco, tampoco que va a solucionar el problema, porque la gente, el problema es que la cantidad de autos tiene que ver con la deficiencia en transporte público metropolitano. Claro. Hasta que no solucionemos eso, no se va a revertir por más que le cobres. Gentili, sin embargo, usted entendió que pese a estas negativas el presupuesto debería ser aprobado y lo votó a favor, ¿no?
No, yo el presupuesto no lo voté. ¿No votó a favor junto con María América González? No. Yo voté, lo único que yo voté a favor, la ciudad tiene una particularidad que todos los años los diputados le tenemos que autorizar al Ejecutivo a seguir cobrando los impuestos que cobra. Uh-huh. Eso está expresado en la ley tarifaria y el Código Fiscal. Esas leyes se votan junto con el presupuesto. Yo tengo la inclinación, si no tiene ningún aumento impositivo, como fue en el ABL en el año 2011, si no recuerdo mal, de votarlo, porque es, o sea, independientemente de que a mí haya un impuesto que no me guste, es en realidad ratificar la estructura impositiva que está vigente. Entonces, es como si la Nación, todos los años del Congreso, tuviera que votar la ley de ganancias, la ley de todos los, el IVA, todos los impuestos, ¿tá? Entonces, esto es lo que pasa en la legislatura, y se vota, como se vota junto con el presupuesto, se confunde muchas veces, pero no, yo voté eso a favor porque me parece que hay que darle herramientas a quien gobierna de seguir cobrando los impuestos, en todo caso hay que construir mayoría para modificar los impuestos, claro. Pero no tiene sentido que yo obstaculice, que un diputado obstaculice el normal funcionamiento de un gobierno. Y voté en contra del presupuesto porque claramente ahí sí hay una orientación ideológica, es como quien gobierna destina los recursos que tiene el Estado. Entonces, ahí sí nosotros votamos en contra porque no estamos de acuerdo en cómo el macrismo asigna el presupuesto, sobre todo en las áreas sociales. Gracias, Gentili. Le mandamos un abrazo. A ustedes, un abrazo. Gracias por atendernos. Rafael Gentili, legislador porteño de la izquierda democrática, hablando de todo un poco, ABL, estacionamiento medido y también las multas de tránsito.